Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Good evening, teacher. Thank you for being so early. That's nice of you that you tried to be connected at least before the class. That is awesome. So let's start. Right, let's see that you have been in previous courses here in Inglés Corporativo, right? No? Reina, is that your first time online courses with Inglés Corporativo? Yes. Oh, for you, it's first time, Kevin? Okay. All right. So, well, my name is Flor Idalia Guerrero, and I'm going to be in charge of your course. Reina said that she doesn't listen to me. ¿Los demás sí me escuchan? ¿Todo bien con yes. Los demás? Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Sí, teacher. Yes, ok, teacher. Reina, a lo mejor tiene que configurar sonido o salirse de la meeting y volver a entrar. A veces eso funciona. Ok, thank you. Gracias a todos por confirmar. Bueno, tenemos personas que es su primera vez acá con nosotros en Inglés Corporativo con estos cursos. Bueno, y cancelar. Ok, so. Como les decía, yo voy a estar a cargo de como facilitadora de su grupo. Mi nombre es Floridalia Guerrero y pues será un gusto poder asistirles y guiarles en su proceso. Felicidades a todos, ya están en un nivel preintermedio 1. Significa que ya pasaron todos los básicos. Entonces, pues vamos a tratar de que la clase sea más inglés que español, ¿verdad? Entonces ahí es de hacer un esfuercito por tratar de entender. No es necesario, ¿verdad? Ir traduciendo cada palabra para comprender. A veces con unas dos, tres palabritas te puede tener la idea de lo que se está hablando. Sí, lo que es la gramática prefiero explicarla en español porque es un tema un poquito complicado. Bueno, vamos para comenzar con... lo que es la introducción acerca de mí, pues, como les comentaba, voy a estar a cargo de ustedes. Soy maestra de inglés. Me gradué en el 2005 de la Universidad del Salvador. Tengo un poquito más de 17 años de dar clases de inglés en diferentes instituciones. Ahorita, pues, nada más estoy con Inglés Corporativo. Y, pues, durante el día trabajo en un call center. That's about me. Con respecto al curso, para las personas nuevas, vamos a empezar con el, creo que ya tuvieron una reunión con el personal administrativo en el que se les dijo, ¿verdad?, que tienen que estar siempre la hora completa. Si es posible, traten de conectarse un par de minutitos antes para evitar o prever cualquier situación. De repente Zoom tiene actualizaciones y tiene que hacer la actualización antes de entrar. Entonces todo eso le puede atrasar y generar que no le salga la hora completa de conexión. Entonces para evitar eso siempre traten de estar unos minutitos antes, que 5 o 10 minutos antes de la clase. Quizás 5 es lo mínimo para evitar esos atrasos o inconvenientes. Tienen que ingresar con su nombre completo como aparece en el DUI, así como se inscribió, porque aparte del registro de que nosotros pasamos, también hacen una comparación del registro de Zoom. Entonces, si usted se entra y conectado aparece como Samsung Galaxy y lo que sea, no hay forma de saber quién es la persona que se conectó. Otra cosa importante es que sea su nombre completo, porque tenemos ya, tenido, por ejemplo, aquí tengo dos Jacqueline que puedo ver acá. Entonces, para saber quién es quién, sí es importantísimo que entren con su nombre completo. Los micrófonos siempre tienen que estar en silencio para evitar el ruido de fondo, ¿verdad? Si somos...
Vivimos en casas pequeñas, estamos con la familia, a veces todavía están despiertos, entonces ese ruido que nos rodea puede generar que no escuchen bien lo que estamos haciendo, las indicaciones o también distracción. Creo que les mencionaban que es importante que en la medida de lo posible tengan encendida la cámara para cuestiones de interacción y a veces de auditoría también, al menos al momento de que estamos pasando lista, también es importante que se vea que sí, el participante está ahí activo, ¿verdad? Y contestando lo que se le requiera. Siempre pues con su camisita, ¿verdad? Presentables. Acuérdense que son videos que se hacen públicos y en algún momento son auditados. Así es que pues es importante siempre estar lo más presentable que se pueda. No digamos que por lo menos camisa, ¿verdad? Porque ya nos ha tocado recortar o a veces repetir clase porque nos salen personas sin camisa en una hamaca. Y entonces, no, tratar de que sea lo más parecido a una clase presencial, ¿verdad? Con lo de la plataforma, son 5 secciones y tenemos 4 semanas de clase. Las clases siempre van a ser el horario de lunes a jueves de 8 a 9. Siempre van a utilizar el mismo enlace de Zoom para cada clase. No sé si hay preguntas hasta acá. No, teacher. Ok, con respecto a la plataforma, los ejercicios ustedes se pueden adelantar lo más que puedan. Lo ideal es eso. Hola, buenas tardes. Lo ideal es eso, ¿verdad? Que se adelanten lo más que se pueda para que se vea que usted es un participante activo y que está cumpliendo con los requisitos, como son, recuerden, la asistencia, su conexión tiene que ser 1 hora diaria. Luego está el requisito de el completar la plataforma con un mínimo de 80% ambas. Y luego la encuesta, hay una encuesta que tienen que llenar que también es obligación. Y ya al cumplir con esos 3 requisitos, pues usted ya tiene el derecho y es acreedor de su certificado. Y recuerden que esto se dice un mínimo de asistencia del 80%, me parece, pero no es porque digo, tengo chance de faltar 1 o 2 clases, ¿verdad? Lo ideal es que no falte. Ese pequeño margen se deja por alguna emergencia, porque de repente el tráfico no le permitió llegar y conectarse. Estamos en temporada de lluvia. Y en la lluvia, pues, hace que haya muchos cortes de energía eléctrica. A veces se nos cae el internet, entonces todo eso puede generar que no logremos recibir alguna clase y es ahí donde entra pues ese pequeño espacio que se les da, ¿verdad? No decir el 100% es obligatorio, sino que se deja un pequeño margen por cualquier emergencia. Traten de no faltar. Otra cosa, con respecto a los permisos, nosotros no estamos autorizados a dar permiso como tal, que ustedes me escriban o digan, mire, fíjese que no puedo, porque o me da permiso de faltar, nosotros no estamos autorizados a conceder permisos. Es importante que si por alguna razón, alguna emergencia, alguna incapacidad, usted no se va a poder conectar, lo haga saber a sus corporativos y también a Administración de Inglés Corporativo para ver cómo se le puede apoyar. No sé si hay preguntas hasta acá. No, teacher. Okay. No, teacher. Ok. Luego está el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp se les envió una serie de enlaces en el cual, entre tanto, un enlace dice WhatsApp para que ustedes se unan al grupo. Esto se hace así porque hay personas que no les gusta que se les incluya en grupos porque pues es un número de teléfono, pues es información en cierto modo privilegiada y hay quienes lo quieren mantener así, ¿verdad? Y no se unen a los grupos. Entonces ahí, si usted quiere estar en el grupo, pues ahí solamente se conecta a WhatsApp y le da clic en el link y ya para unirse al grupo. Veo que ya la gran mayoría se han unido. Esto es porque de repente la información que se les manda por correo también se les manda por WhatsApp, porque hay personas que no revisan su correo todos los días.
Entonces en WhatsApp la tienen también accesible y también cualquier información referente al curso se maneja por ahí. Si tienen problemas con algún ejercicio de la plataforma, que necesitan ayuda, que no les está reconociendo las respuestas, también se hace por ahí. Pueden escribir al chat y ahí cualquiera de sus compañeros o si el facilitador también les puede apoyar para ayudarles con la respuesta o qué es lo que está mal en el ejercicio, ¿verdad? No es para cadenas, sin embargo, sí pueden compartir algo que les parezca interesante, que les pueda ayudar en el proceso, decir, chicos, chicas, encontré esta aplicación, este diccionario, a mí me ha servido mucho y lo pueden compartir. O encontré este video del presente continuo perfecto, lo que sea, y me ha servido bastante, está bien explicado. Pueden compartir lo que sea que les pueda ayudar en su proceso de aprendizaje del idioma inglés. Y como les repito, cadenas, memes y esas cosas evitamos compartir. ¿Dudas o preguntas con el grupo de WhatsApp? Katia. No. ¿No? Con la manita de Katia levantada. Sí, mi teacher. Mi pregunta es la siguiente. A la encuesta, porque no recuerdo haber hecho alguna encuesta, no sé si se refiere al examen o es... No. La encuesta se las envían, creo que en la segunda, a partir de la segunda semana de clases. Ok, thanks. Ok, es entre la segunda y tercera semana que se las envían. ¿Alguna otra pregunta? Bien, teacher, ahorita, solo confirmando, ¿sí?, lo de la compañera, hasta la fecha, en los tres módulos anteriores no nos han enviado esa encuesta. Ah, ok. Voy a preguntar entonces porque sí tenía entendido que todos los grupos, pero esta modalidad sí es diferente. Yo he estado con inglés para el trabajo, siempre con inglés corporativo, pero esta es un poquito diferente. Entonces les voy a averiguar de la encuesta. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en ninguno ha llenado un tipo de encuesta de satisfacción o algún cuestionario donde le pregunten si está satisfecho de la manera en que se ha realizado el curso. No. Ah, ok, entonces no. A lo mejor ustedes no la llenarían. De todos modos, voy a consultar mañana. Siguiendo con esto, en el grupo yo, pues, los que ya vienen de trabajar con otros facilitadores, habrán notado que cada quien tiene una metodología diferente. Sin embargo, estamos abiertos a cualquier observación. Yo, por ejemplo, ya les acabo de compartir la presentación que voy a utilizar para las clases de la sección 1. Es una presentación de PowerPoint que es basada en lo que ustedes tienen en el material, que pues me imagino que la mayoría ya lo descargaron, ¿verdad? Entonces, basado en eso está la presentación de PowerPoint y algunos ejercicios adicionales para que tengan un poco más de práctica sobre los temas que vamos a estar desarrollando. Entonces, eso yo lo mando a través de WhatsApp y pues ahí también la importancia de que estén integrados en el grupo. La mandé unos minutitos antes de la clase, así que ya todos deben tenerla. Ahí pues pongo algunos enlaces, algunos ejercicios adicionales y el material que yo tengo es una versión de lo que ustedes han descargado en la que tal vez pueden variar los dibujitos, van a ver que son un poco más como actualizados y también van a notar que tal vez las conversaciones no son exactamente igualitas, ¿verdad? Sino que tal vez cambia una palabrita o alguna frase de lo que está en la plataforma. ¿Por qué lo hago así? Y ustedes tienen en la plataforma el video, tienen el material que descargaron y ustedes pueden practicarlo así. Pero al momento de que yo quiero ponerlos a practicar para que ustedes repitan las conversaciones, si lo hago desde la plataforma y estoy pausando el video se traba. Porque yo los hago repetir, yo hago una pausa para darles chance que ustedes repitan. Entonces si lo hago así, el video tiende a quedarse congelado. Entonces por eso uso un material que es el mismo que ustedes han descargado, solo que es una versión adelante, porque no pude conseguir
la edición 3, que es la que está en la plataforma. No sé si tienen dudas o preguntas. Teacher, igual, pues como les decía, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes quieran, mire, fíjese que tal teacher nos ponía ejercicios de lectura y yo sentía que me ayudaban las lecturas, o nos ponía a hacer tal y tal cosa y yo sentía que eso me ayudaba, lo pueden hacer saber para, pues, yo buscar la manera de incluirlo en las clases. No sé si tienen preguntas hasta acá. Teacher. Uh-huh. Fíjese que yo hace un momento me uní al grupo de WhatsApp. ¿Podría, por favor, reenviar lo que había reenviado antes para tenerlo? Muchas gracias. Excuse me, teacher. Uh-huh. Yo acabo de entrar porque mi señal estaba muy mala y me costó entrar, pero ya estoy aquí. Oh, muy bien. Qué bueno que logró entrar. Es por intermedio 289. Okay. Okay, I sure. Yeah. Okay, yes. Yeah. Sí, lo compartí con ustedes. Nadia? Hello. Yo no estoy todavía en el grupo de WhatsApp y no podía ingresar porque no me funcionaba el link y entonces cambié de dispositivo y pude ingresar. Entonces también estoy igual que la otra compañera que acabo de ingresar. Ah, bueno, entonces lo vamos a volver a compartir la presentación en un momento, ya cuando vea que se han unido los demás, porque si ahorita ya me sale con solo una persona. Bueno, pero este es problema por el link, ¿verdad? De la meeting. Ok, ahí se lo están compartiendo. Igual, ¿verdad? Gracias a todos que se están apoyando ahí en el grupo. Ok, entonces si no hay más preguntas, pasaría asistencia antes de comenzar ya la clase. No questions? Teacher. Ajá. Good evening. Good evening. El porcentaje de avance para esta semana en la plataforma, ¿cuánto debe de ser? Mínimo, el mínimo esperado tiene que ser la sección 1 completa más ¿sí? Los primeros ejercicios de la sección 2. Ese es el mínimo, pero ustedes se pueden adelantar todo lo que quieran, que es lo ideal. Porque a veces hay temas que quieren más tiempo. La idea no es que digamos, no, pero como la teacher no pasa del primer tema, entonces yo tampoco. La cosa es que hay temas que demandan más atención y más práctica que otros. Entonces ahí es donde a veces nos detenemos un poquito y por eso no es que tienen que ir a la par de la clase. Sin embargo, también voy a tomar algún tiempo de la clase para resolver los ejercicios con ustedes. Gracias. Sí, yo no tengo todavía el enlace en, ¿cómo se llama? En el grupo. O sea, no me sale el grupo a mí de WhatsApp. Ahí lo acaba de compartir Marvin en el chat del grupo de la Miren. Ahí está. A WhatsApp. Ah, y lo copia en su navegador. Sí, correcto, gracias. Ok. Any other question or any other issue that you need help with? Ok, means that we are okay to continue. Let's see. Okay, I'm going to check attendance. Please say present as soon as you hear your name. It is Rosario. Present. Present. Thank you so much. It is Isaac Daniel. Isaac Daniel. Is he present? Isaac Daniel. Jacqueline Liliana. Present. Thank you so much, Jacqueline. Jaime Osvaldo Cortés. Jaime Osvaldo Cortés. Jacqueline Vanessa Landaverde.
Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Jessica Marielos Montes. Jessica Marielos Montes. Okay, thank you, Jessica. José Samuel Rodríguez. Present, teacher. Thank you so much. Katia Graciela Quan. Present, teacher. Thank you. Kevin Anthony. Present, teacher. Thank you. Okay. Kevin Anthony. Lisbeth Daniela. Lisbeth Daniela. Luis Alonso. Present, teacher. Thank you, Luis. Marcos Javier. Present, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. María Lucila Soto. Present. Thank you. María Magdalena Sigüenza. Present, teacher. Thank you. Marvin Raimundo Pinto. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Nadia Isolina Rodríguez. Present, teacher. Thank you, Nadia. Oscar Armando Cruz. Present, teacher. Thank you, Oscar. Reina Yamilet Rodríguez. Present, teacher. Thank you, Reina. Ricardo de Jesús Ramírez. Ricardo de Jesús Ramírez. Sandra Amelia Campos. Present, teacher. Thank you, Sandra. Sandra Elizabeth Monge. Present, teacher. Thank you, Sandra. Sandra Mabel Amaya. Present, miss. Thank you. Tania Pamela Montoya. Tania Pamela Montoya. Vilma Aide Cortés. Present, teacher. Thank you. Present. Wendy Abigail. Present, miss. Thank you. Yancy Sarai. I'm here, teacher. Thank you so much. Jamie Rosibel. Present, teacher. Thank you. And that would be it. Okay, so let me share my screen with you. Let's see. Okay, Tania me decía y Lisbeth tenían problemas con el micrófono. Vamos a chequear porque cuando estoy pasando lista solo veo el file de de Excel. It was Tania. Okay, ahorita la pongo acá, Tania. Y Lisbeth Daniela. Lisbeth Daniela. Okay, it's okay. All right, so I think I can share the presentation now. Let's see, what do we have for today's class? All right, this is what I already sent to you. So, meaning we are going to start section number one.
The topic of this section is Please Call Me Beth. Okay, and we're going to start with this conversation. Where are you from? So we're going to be probably talking about countries, nationalities, expressing where we are from. So let's check the video in the platform. Let's see. Let me share sound with you. Can you see my screen now? Yes, teacher. Welcome to the pre-intermediate course. Yes, teacher. Please call me Beth. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi, everyone. Welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun-hee is here. Who's Sun-hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, and that was the conversation that we need to practice. So remember, this is one of the things that is important about being on class, because we can practice with different people. Podemos practicar con otros compañeros y también podemos ejercitar pronunciación y corregir, ¿verdad? Que es la idea principal de que estemos acá. Ampliar lo que está en la plataforma, practicarlo, y pues mejorar. So, what I'm going to do now is I'm going to play the conversation. Yo voy a poner la conversación y voy a hacer una pausa después de cada interacción. Ustedes pueden repetir en casa y pues para mientras lo pueden hacer con el micrófono en silencio. ¿Por qué? Porque pues algunos tenemos problemas de internet, se van a oír unos como robotitos. Otros se van a oír rapidito, otros van a ir quedándose como atrás, entonces solo se va a escuchar una como un desorden. Entonces, por eso lo vamos a hacer con el micrófono en silencio. Voy a poner el audio dos veces y como les repito, van a tener chance. La idea es primero escuchar y después repetir. ¿Hola? I'm sorry, teacher. Voy a apagar la cámara un poquito a ver si así puedo escuchar y ver el video. Ok, muy bien. A veces sí ayuda para tener con mejor señal. Sí, sí. Ok. Thank you so much. All right, so let's listen. Remember, I'm going to pause. Voy a hacer una pausa, si es que no vayan corriendo tratando de repetir al mismo tiempo que escuchan, sino que escuchar bien. Y luego, pues, acá, por ejemplo, en la primera interacción que es David, voy a hacer una pausa donde está al final que dice club member. Ahí yo voy a detener el audio para que ustedes repitan, okay? Let's start. Let's share sound. Okay, here we go. Unit 1. Please call me Beth. Page 2, Exercise 1, Conversation. Where are you from? Listen and practice. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi,
My name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Questions about the conversation, new vocabulary, or pronunciation? I never hear Sun He, but his name. Yes, it's a proper name. Any other question or comment? Okay, for you to be able to practice this conversation, I'm going to create the breakout rooms. Vamos a crear los rooms para que ustedes puedan practicar con sus compañeros. Los rooms los hago de 3, 4 personas o 5. No los hago en pareja a pesar de las conversaciones de 2 porque de repente hay personas que no se unen porque están teniendo problemas y ya dejan al compañero o compañera sola en la meeting. Así es que ustedes deciden igual si son 4. Por ejemplo, puede practicar primero Nadia con Oscar, luego Nadia con Sandra, Sandra con Oscar y así. Tomar turnos a modo de practicar la conversación con diferentes personas lo más que se pueda. Acuérdense que inglés es práctica. Y pues para eso estamos acá, para practicar. Igual ustedes cualquier pregunta con la pronunciación, algún compañero también les puede asistir. Voy a crear los breakout rooms. Para los que son nuevos, les va a aparecer un mensajito en la pantalla. Si su computadora está en inglés, les va a aparecer join. Si está en español, unirse. Ustedes le dan clic. Se les permite un tiempo para que ustedes practiquen y luego van a ver que les dice que la sesión se va a cerrar en un minuto. No es que inmediatamente usted se tiene que salir, sino que todavía le da un minuto para que usted termine lo que está haciendo. ¿Ok? Vamos a hacer los rooms entonces. Ok, there you go.
I am beginning the conversation. You can also share the screen. ¿Ya han compartido pantalla con Zoom? Yes. ¿Alguien puede compartir justamente dónde está la conversación para que sea un poco más, más fácil, pienso? Bueno, yo estoy desde el teléfono, entonces no puedo hacerlo. Se me complica. Yo, no sé yo si puedo hay. Compartir, pero no tengo la conversación. Está en la presentación que les mandé en el WhatsApp. Ok. Uh-huh. Ahí la estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ok. Thank you. Good. I read bet. Okay. Si quiere, puede iniciar yo. Yes. Hello. I'm David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, cool. Soon he is here. Who is Soon he? She's my classmate. We are in the same math class. Where is she from? South Korea. Oh. Let's go and see. Perdón. Yeah. Me perdí. It's South Korea. Korea. Está casi terminando. Where is she from? South Korea. South Korea. Uh-huh. I read. South Korea, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Okay, thank you. Thank you. I read baby. Okay. And elder and Maria? Yo voy a ser Beth. Okay. Hello, I'm David Garza. I am new to club member. Yo, David. Hola. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Ah, pero ya nos vamos a salir, creo. Sí. Yo creo que sí. Why? You finished practicing? Yes, miss. Yeah. Really? Yeah, fast. Any question? No. Oh, son, here is her. ¿Qué dijo? She's my
She's my classmate wearing the same math class. What is she from? Korea, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-Z-A. Yes. Thank you. Yo sé, pero creo que hay que seguir practicando en que sean nosotros mismos. ¿Ve? Sí, sería bueno para mejorarla. Para ir mejorando nuestra pronunciación. Sí, y el corrido que va, ¿vea? ¿Cómo empezar? Porque hay palabras que se unen en un determinado momento. ¿Ve? Entonces sería bueno que practicáramos. Sí. Mucho más, bueno, sí, debido a eso para mí estuvo bien por de pronto, a no, ver, comienzo. Sí, un gusto. Ah, pues me agrada haber estado con ustedes. Ojalá no sea la última vez. Okay, let's see. Good. I was in a couple of rooms. Integré en algunos salones y logré escuchar algunas interacciones. So you did it very good. Y algo pues importante es que entre más se practica es mejor. Vi que en algunos salones, bueno, pienso yo que es más fácil si comparten pantalla, ¿verdad? Y ahí pues van llevando un control de quién practica con quién, etcétera. Vamos a ver algún par de cositas. Ahí hay un botoncito que dice share screen o share content y ahí ustedes pueden compartir cuando estén en grupo. Eso les va a ser un poco más fácil. Vamos a ver. Esta era la conversación que acabamos de practicar y acuérdense que también hay algo muy importante. Es hacer las pausas. Si hay una coma, si hay un punto, hacer las pausas. Para no ir como de corrido, va a estar como que simplemente estamos leyendo, hay que hacer las pausas. So aquí sería, hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Okay? Haciendo, hello, ahí hay una coma. I'm David Garza, ahí hay un punto. I'm a new club member. Ahí termina. Y luego pues hacerlo natural. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Okay? If it is question, si es pregunta, también es importante la entonación de esa pregunta. Okay, where are you from, Beth? Es una pregunta, entonces hay que entonar para sonar naturales. Okay. Volunteers, vamos a escuchar a algunos voluntarios para hacer role play. Pueden levantar la manita. Y okay, ya tengo 3, 4. Muy bien. Ahí dejen la manita, vamos a ir de 2 en 2 y luego los que ya participen la bajan y sigo con los que siguen por ahí. Acuérdense que la pena solo es un obstáculo. Si usted tiene pena en que, ay, no es que me va a corregir, ay, no es que lo hice mal, y es que para eso estamos, porque si ya lo supiéramos, entonces no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces la idea es esa, mejorarlo, corregirlo. Así es que bien por los valientes que están como voluntarios. Así que vamos a empezar con Nadia y José. Hi, I read David. Hello. I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? You're here. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh,
good son he is here? Who is son he? She's my classmate. We're in the same math class. Where is she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Okay, excellent. Well done. Just remember, just keep in mind. Solo mantener en mente que es bueno usar las contracciones, ¿verdad? Decir I'm David Garza. No, I am. Está bien decir I am, pero en la medida de que lo vayan practicando, traten de usar contracciones y unir, ¿verdad? My name is, por ejemplo, para no irlo haciendo palabra por palabra. Recuerden, por eso es que el inglés suena como los americanos hablan muy rápido. Usan muchas contracciones y hacen linking words. But yes, excellent job. Very good with pronunciation. Thank you so much. Let's listen to Luis and Yancy. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Soon he is here. Who's he, Son He? She is my classmate. We're in the same math class. Where is she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent, excellent pronunciation and intonation. Muy, muy natural, se escuchó súper bien. Estuvieron haciendo la entonación apropiada, las pausas. So, excellent, very good job. Thank you so much, Luis and Yancy. Let's listen to Jacqueline. And let's see who is there. No alcanzo a ver el otro nombre. Yeah, Jacqueline Liliana y Jacqueline Vanessa. I read Beth. Okay. Hello, I am David Garza and I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Soon he is here. This is my classmate. We're in the same math class. Where is she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent. Very natural. Excellent job with pronunciation. And also because you were respecting the pauses in the conversation, you sound very natural. Thank you so much, lady. Very good job. Let's listen to Jamie and Katia. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful.
Todavía le toca, compañera. Oh, good. Sung-hee is here. Who's Sung-hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent. Very well done. Good job with pronunciation, and also it's very natural. Muy bien. Muy bien. Aprovechar nada más la pausa, ¿verdad? No me gusta interrumpir mientras están haciendo sus roleplays. Pero sí, he notado aquí South. South. Aquí está South. Es como oh, South. South Korea. Y otra que vi, escuché en un par de interacciones es Weird. Weird es we are, la contracción de we are. Por ahí está en la de math class. Weird. Aquí está, we're. We're in the same math class. But very good, excellent. Otra cosa que les quería mencionar que es muy interesante de esta conversación es la palabra actually. Esta la solemos confundir con español y decir actualmente, pero no. Actually se utiliza como para corregir información. Es decir, en realidad tal cosa. Si se fijan, le dice, perdón, ¿cuál es tu... apellido de nuevo, García? Él dice, actually it's Garza. Es como para decir, no, en realidad es Garza. Okay, so it's used to correct information. Y terminando el comercial, seguimos con Sandra and Kevin. Okay. Hello, I'm David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sung-hee is here. Who is Sung-hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Well done. Excellent job. Thank you so much for participating. Let's listen to Oscar Armando and Maria Magdalena. Hello, I am David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sung-hee is here. Who's Sung-hee? She's my classmate. We are in the same math class. Where is she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-I-R-C-I. Excellent. Very good. Thank you so much for participating. You did it very nice. So as you know, sometimes we are slow, but you're doing good. A veces vamos como despacito, pero seguro hicieron un buen trabajo con pronunciación y con entonación. Y para pues acelerarlo un poco, lo ideal es practicar, practicar, practicar. Y ahí es donde lo vamos haciendo un poco más fluido, más rapidito. Pero en cuanto a pronunciación, entonación, excelente. Y lo mejor es que
participación es muy importante. Gracias por su participación. Y pues vamos a continuar. Let's see, the next slide we have here is speaking. It says checking information. Okay, to check information, we have to match the questions with the responses. So we have, I'm sorry, what's your name again? Then we said, what do people call you? And how do you spell your last name? And then in the other side, we have the responses. Let's match and complete this exercise. Teacher? Yes. And then eso lo vamos a hacer en el cuaderno o lo decimos. Lo pueden hacer en el cuaderno y en un minutito chequeamos. Creo que la mayoría ya terminó. Está fácil, ¿verdad? Yes. Okay, so what do you have for number one? Can you read the question and the answer? Yes, teacher. Uh-huh. I am sorry. What's your name again? Is letter B. It's Elizabeth Silva. Yes. Okay, excellent. Thank you so much, Katia. I volunteer for number two. Kelvin. What do people call you? Everyone call me Beth. Letter excellent. C. Yeah. Letter C. Excellent. Thank you so much, Kelvin. And I volunteer for number three. That's the last one. Me, teacher. Thank you. How do you spell your last name? S-I-L-B-A. Uh-huh. Excellent. Thank you so much for that. So we can continue with this exercise, but we can use the same question, but our own information. For example, if you ask me, I'm sorry, what's your name again? I would answer, it's Flor Guerrero, okay? So we're going to practice this exercise, but we're going to use our own information. Is that clear? Yes. Yes? Okay, let me go ahead and create the breakout rooms. We still have a couple of minutes to practice. Maybe just two. Okay, los voy a hacer más pequeños por cuestión de tiempo, así solo practican con uno o dos compañeros, que luego vamos a chequear asistencia otra vez. Okay, here we go.
Hello. Finish your chart practice. Yes. Okay, so just waiting for the rest to join in again. And checking attendance with the people who's missing. All right, I think that everybody's back again. You came back. Yes, we were 27, I guess. Okay, me faltan ya dos. Creo que habrá sido por las lluvias. But yes, let me check attendance. Solo voy a mencionar a los que no tengo present al principio. Kevin Anthony. Present. Okay, thank you, Kevin. Ricardo de Jesús. Ricardo de Jesús no se conectó. Isaac Daniel. Isaac Daniel. Jacqueline. Sí, Jacqueline está. Jaime Osvaldo. Jaime Osvaldo. And Ricardo de Jesús. Okay, so very good to go. All right, so thank you so much for joining today's section. Mañana pues ya no vamos a hacer todos los anuncios parroquiales, así es que nos va a abundar más el tiempo para más práctica. Espero verlos a todos y todas. Traten de no perderse ni una clase. So I hope that you sleep well and see you tomorrow. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye, everyone. Bye. 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 Bye.